es un proceso que puede tomar mucho más de un año, varios años incluso, hasta que estemos hablando de un proceso de reactivación total, pero también es una oportunidad. Sabemos, y en palabras aquí que hemos escuchado esta tarde, sabemos que el espíritu manabita es un espíritu muy activo. Sabemos que se van a levantar pronto y este ya, incluso existen ya muestras de esa reactivación. El proceso de reactivación económica, como lo mencionaba, tiene varias aristas. Desde el punto de vista de la construcción, esto es un sector, y el sector turístico, son sectores que van de la mano y que definitivamente van a acarrear muchísimas oportunidades. Me adelanto también, en el marco justo de esta feria se nos acercaron algunas cadenas de autoservicios con las cuales estamos trabajando de la mano y vamos a identificar producto manabita, producto esmeraldeño, para poder incrementar su presencia en las perchas de las cadenas de autoservicios del país. Esas son unas cuantas iniciativas, pero entendamos que en un proceso donde se generan una serie de incentivos a partir del marco legal que existente, en donde existen sectores que pueden desarrollar y contribuir a otros sectores o subsectores justamente a sumarse a este esfuerzo, vamos a generar un proceso de reactivación. ¿Que va a tomar tiempo? Sí, pero de que existen muchas formas de llegar, lo vamos a hacer.